Carlos Ursúa Casil, representante de RSP de Nuevo León. Dominga Escobar Ruiz, representante de Oaxaca. Luis Felipe Aviles Mendiburo, de Yucatán. Samuel de León Berumen, de Zacatecas. Higinio Pérez Porras, de Hidalgo. Gerardo Toledo Coutinho, invitado especial. Gerardo del Barco Hernández, también invitado especial. A don Marvin Arriaga Córdoba, invitado especial. Representando a las etnias de Chiapas que también están el día de hoy, a todas las amigas y amigos indígenas, bienvenidos. A Luis Pedrero González, empresario de Chiapas, bienvenido, don Luis. A Santiago Consospor Rodríguez, empresario de nuestra entidad. A Joshua Tancancino, de Soluciones por Chiapas. Antropóloga del Grupo Ciudadanos Soluciones por Chiapas. Muchas gracias. A Pedro Corsi del Comité Ejecutivo Nacional. Y a don Rafael Francisco Gallegos Luna de la Notaría 111, notario público. Un fuerte aplauso, por favor. A continuación, voy a pedir a todas y todos los presentes ponerse de pie y descubrirse la cabeza para entonar nuestro himno nacional mexicano. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón. Patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio. Muchísimas gracias. Pueden tomar sus lugares. A continuación, vamos a ceder el uso de la palabra al maestro Ricardo Aguilar Gordillo, coordinador general en el estado de Chiapas, para la construcción del partido. Compañeras y compañeros, hoy sin duda es un día importante en la vida política de México y de Chiapas. Muchos de los que estamos aquí salieron desde temprano de sus veredas, de sus casas, de sus colonias,
de muchos municipios, de la gran mayoría del estado de Chiapas. Antes que otra cosa, quiero agradecerles profundamente a esos hombres y mujeres, incluso gentes de la tercera edad, nuestros indígenas, nuestras maestras, nuestros compañeros trabajadores de todos lados, nuestras amas de casa, nuestros jóvenes, que hoy se dan cita en este extraordinario lugar. Gracias por haber salido desde hace muchas horas, por no dormir incluso, por estar aquí y poder hacer realidad el sueño que nos hemos propuesto. Pero antes que todo, un honor a ellos. Les pido un aplauso por ese extraordinario esfuerzo. A todos ustedes que desde muy lejos vinieron y que incluso algunos hasta con niños en brazos porque no tuvieron con quién dejarlo, vinieron hoy para venir a darle concreción un sueño que empezamos durante tantos meses. Ese sueño nos costó sudor, esfuerzo. Cuando salimos a las calles, íbamos a los mítines, salíamos de las rancherías, muchas veces sin transporte, a pie. ¿Y saben por qué? Porque teníamos que consolidar un sueño que tantos años se nos había quitado. Y ese sueño se llamaba un hombre y un líder. Y ese líder lo hemos seguido y ese líder hizo realidad este país y en ese líder tenemos muchos de los que estamos aquí, todos de los que estamos aquí, esperanzas para que transforme nuestras condiciones de vida. Tenemos sueños que cumplir, tenemos deseos de transformación. La ira que teníamos guardada lo sacamos, porque lo seguimos viendo todos los días, esos cambios de lo que se está haciendo, de lo que se está tirando, de lo que se está construyendo. Con emoción vemos resistencias, pero esas resistencias las tenemos que enfrentar con todo. A eso que en ese momento lo hicimos con tanto orgullo, con tanta ira y con tanto coraje, hoy de nueva cuenta nos está concentrando ese deseo de transformación. Por eso estamos aquí, que aguantemos un ratito, en un rato más terminamos la reunión. Ustedes saben que somos gentes que venimos a lo que venimos, a votar por nuestro partido que se llama Redes Sociales Progresistas. Ese partido que a partir de hoy va a ser una realidad en este país. Que vamos a tener partido a partir de Chiapas. Que ya no vamos a estar lamentando ni lambisconeando que nos estén dando una oportunidad en algún partido. Que nos abran la puerta. Ya no les vamos a tocar la puerta. Ahora vamos a tener redes sociales progresistas, compañeros, para que caminemos, para que nuestras aspiraciones se vuelvan realidad, para que con emoción volvamos a levantar la voz y defendamos a nuestra gente, a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, a sus preocupaciones, a sus problemas, que muchas veces no les hacen caso, que van y les tocan la puerta y no los escuchan, que van y luego no quieren diálogo. Esas autoridades que en muchos gobiernos de años pasados escucharon y nunca tomaron en cuenta a la gente, ahora Redes Sociales Progresistas va a tocar el corazón de todos ustedes y va a tocar las puertas y va a tender la mano y va a poner el hombro y va a abrir donde sea necesario el diálogo
para que resolvamos los problemas que tantos años no nos han pelado ni nos han tomado en cuenta. Por eso venimos aquí hoy a aprobar nuestros documentos básicos, a aprobar que estamos en un partido nuevo, distinto, moderno, incluyente, democrático, ciudadano, honrado. Ese es el partido que vamos a votar hoy. Ya no queremos los partidos viejos, esos partidos que nunca nos hicieron caso. Por eso, compañeros, desde Chiapas, desde la puerta de México, desde la puerta del sur de este país, les decimos a todo el país y a los compañeros que hoy están desde Sonora y Sinaloa, de Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Monterrey, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, que hoy nos acompañan, desde aquí les decimos a todos esos compañeros que Chiapas es la puerta de la esperanza, que Chiapas desde aquí va a ser la puerta de la reconciliación, que desde Chiapas será la puerta para construir el nuevo partido que viene a ser la esperanza de los mexicanos, que desde Chiapas vamos a ser vigilantes las 24 horas para coadyuvar a que ese hombre que está haciendo su esfuerzo contra todos los obstáculos que se le están poniendo, vamos a coadyuvar a que la cuarta transformación de este país sea realidad, y desde aquí les decimos que va a ser realidad con redes sociales progresistas. Muchas gracias, compañeros. Chiapas, 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 Chiapas. Muchísimas gracias. Pueden tomar sus lugares, por favor. ¡Viva! Quiero también darle la bienvenida el día de hoy a don Arturo de León Loredo, vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Un fuerte y respetuoso aplauso. También ya está en presidium con nosotros don Hernán Domínguez. El sueño de todos, de tener un partido político de todos. Quiero darles las gracias a todas y a todos ustedes que se tomaron la mañana de este sábado histórico para darse cita en esta primera asamblea estatal de las redes sociales progresistas, y que a partir de hoy se inicia un camino incansable para tener un Chiapas mejor y un México mejor. Chiapas requiere convicción y requiere voluntades. Chiapas necesita de todos nosotros que entendamos los problemas
que tiene el Estado y los rezagos que se han acumulado. Redes Sociales Progresistas quiere impulsar una nueva clase política, una clase política cercana a la gente, una clase política preparada y seria que haga frente a los grandes y graves problemas que tienen los ciudadanos y las ciudadanas de todo el país. Pero en este día, déjenme hablar de este maravilloso y magnífico Estado. Creemos con mucha sinceridad, creemos con mucha convicción que este día damos inicio a un gran cambio. Este día damos el primer paso para convertirnos en partido político nacional y ese gran ejemplo, ese gran entusiasmo que nos hacen sentir los chiapanecos, sin duda se lo van a llevar los coordinadores de los demás estados que el día de hoy nos visitan. Y nos visitan porque quieren llevarse el entusiasmo. Quiero pedirles que les demos un aplauso a esos invitados que tenemos el día de hoy para que se lleven el entusiasmo, el gusto por el trabajo, el gusto por la política, por la buena política. Por esa buena política que debe estar cerca, cerca del ciudadano. Y por un partido político que se traduzca en soluciones para la gente que lo forma. Queremos llevarnos este ejemplo, queremos llevarnos este ánimo, queremos estar muy, muy cerca del corazón de Chiapas, de este sentimiento que tenemos hoy de emociones, de gusto, porque estamos logrando un gran momento. Un gran momento que se ve en las banderas ondeando, en el gusto que ustedes nos transmiten por estar el día de hoy aquí. Gracias a ustedes y gracias a sus familias, que el día de hoy muchos las dejaron en sus casas para regalarnos estas horas y votar los documentos básicos de lo que será este partido político que es de ustedes. Gracias por estar aquí el día de hoy y yo quiero ahora que nosotros les demos un aplauso a ustedes porque se lo merecen. Este aplauso va de aquí para allá, con el corazón abierto, con los sentimientos a flor de piel, porque esto no sería posible sin su voluntad y sin su convicción. Quiero que quede bien claro porque a veces parecería que el partido político son sus dirigencias o sus siglas. Y no, el partido político es su membresía, son los sentimientos, el gusto, la emoción de las personas que lo forman y sobre todo de las personas que lo fundan. Y ustedes, amigos y amigas, son fundadores de una gran idea, de un gran momento. Ser fundador, ser pionero es muy importante y ustedes son pioneros, son fundadores. Por favor, llévense esta sensación, este sentimiento que el día de hoy les quiero transmitir. Ustedes lo están haciendo posible con su tiempo, con su presencia, con su emoción. Por favor, guárdenlo. Y recuerden, para que dentro de unos meses, cuando estemos iniciando una gran batalla política por lograr nuestro registro, encontremos los mejores rostros, las mejores caras en las candidaturas, gente que los representen, gente que hable por ustedes y gente que se vaya a partir la espalda, la emoción, el carácter por ustedes, porque ustedes son los dueños de estas siglas. Ustedes lo están haciendo posible. Y si eso es así, quisiera que se llevaran esa emoción, ese sentimiento. Por eso, amigos y amigas, yo creo que no nos resta más que agradecerles con un gran afecto, con un gran sentimiento de que ustedes son la razón de este movimiento.
y que sin duda, trabajaremos, como dicen nuestros documentos básicos, para que nunca más exista un gobierno depredador, nunca más exista un gobierno conservador, y que la línea del progreso, entiéndase, la línea de la transformación progresista, sea la línea política del futuro. Porque ¿qué es ser progresista en esta época? Ser progresista es buscar mejores salarios, es que la gente gane con dignidad, que consolide lo que tiene y que tenga más, que tenga créditos baratos, que sus iniciativas logren consenso y logren apoyo del gobierno, de la iniciativa privada, de la sociedad, que las libertades sean plenas, que puedan criticar a quien ustedes quieran, que su opinión sea respetada y su voluntad política sea la que cuente. Eso es ser progresista el día de hoy. Buenos salarios, salud universal y propiedad absoluta de sus ideas y propiedad para que puedan tener patrimonio personal y crecer como personas. Eso es ser progresista el día de hoy. Por eso, cuando aprueben sus documentos básicos, cuando todos ustedes en un rato más se conviertan en delegados, piensen que cuando están levantando la mano y están diciendo sí voto por esos documentos básicos, están votando por un mejor nivel de vida y por mayores y mejores condiciones de salud, por mejores salarios y para que los créditos, la vivienda, sobre todo la vivienda, se convierta en una realidad. Ahí vienen los documentos básicos que ustedes tienen y que en un rato más van ustedes a discutir y aprobar en su caso como asamblea inicial de lo que será sin duda un gran partido político para México, un partido político que hará la diferencia en las próximas elecciones. Gracias y muchas felicidades y gracias por estar aquí. ¡Viva RSP! Muchas gracias. El día de hoy también debemos de conocer que en nuestros documentos básicos se encuentra la declaración de principios. Pueden tomar asiento, por favor. Tenemos por objeto social la creación y consolidación de una extensa clase media. Además, para nosotros la educación es la herramienta por excelencia para crear desarrollo y garantizar estabilidad y paz hacia el futuro. Ahí está en nuestra declaración de principios, ahí está en nuestros documentos básicos. Damos la bienvenida a don Rodolfo Hernández, también de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido a este importante evento. Y a continuación, nuestro representante de los jóvenes en Chiapas, Giovanni Rosales, hace uso de la palabra. Buenos días a todos, invitados especiales a la mesa, gracias por estar con nosotros. Me da mucho orgullo y gusto ver muchas caras conocidas porque hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos y caminar a lo largo de todo el estado. La voz que hoy están escuchando quiere ser quien hoy habla por los que formamos parte de ese proceso en la elección pasada. En Chiapas y en México, los jóvenes marcamos la diferencia. Chiapas no fue la excepción. Quiero agradecer también al equipo de jóvenes que también conforma este gran evento que está aquí abajo. Por favor, les pido un aplauso a todos los que están acá, que son parte y por ellos también eso es posible. La oportunidad que tenemos hoy, como lo mencionaba nuestro líder, el maestro Ricardo, de no tener que esperar de que nos vuelvan a abrir la puerta, marca la pauta y abre esto a una brecha generacional que está participando de manera activa. Invito a todos, y no solo a los jóvenes, sino también a los jóvenes de corazón, a que a partir de hoy hagamos esta nuestra bandera. Los jóvenes marcamos la diferencia en la elección pasada. Esto representa que la actividad que tuvimos se mantenga, pero se mantenga de manera creativa.
Los jóvenes estamos participando porque no queremos ver a los mismos de antes, pero no queremos ver las prácticas que anteriormente nos habían hundido y nos habían señalado. Vamos a marcar la diferencia y por eso, a la invitación de tantos jóvenes hoy, quiero mencionar que este es su espacio, esta es su casa. Vamos a estar recorriendo los estados y, por supuesto, nuestro estado, los municipios, para poder escucharlos y decirles de qué manera podemos hacer las cosas juntos. No queremos caer en las prácticas anteriores y esto es algo muy marcado. Los jóvenes sabemos que nuestra participación será la que marque la diferencia y que nuestro líder nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene una tendencia muy clara de la participación de los jóvenes. Esta es la oportunidad de que nosotros seamos partícipes de ella de una manera real y no solo de papel como anteriormente se hacía. Quiero invitarlos a que a partir de hoy se acerquen a nosotros, utilicen las redes sociales, queremos ser partícipes de esa voz que nos dice qué podemos hacer juntos y sobre todo en dónde están esas necesidades en las que nosotros podemos empezar a participar. Marquemos la diferencia, hagamos que México sepa que los jóvenes tenemos mucho que hacer y que tenemos una responsabilidad muy clara. Quiero por favor pedirles que al grito de Viva México, a partir de hoy, todos juntos trabajemos de la mano, jóvenes y toda esta gran sociedad que nos acompaña. Gracias por estar acá, equipo nacional, maestro, líder. Por favor, ¡viva México! ¡Viva México! Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. En este documento, en estos estatutos, en estos principios, están los sueños y las esperanzas de todo este país. Aquí les quiero expresar que vienen contemplados todo el progreso y la transformación de nuestro país y de nuestro estado. Por favor, si toman asiento los integrantes del presidio. Tenemos aquí el programa de acción, que es parte de los documentos básicos. Proponemos como base a anteponer los valores sobre la cual se puede recuperar el desarrollo económico y la armonía social en el país, y los gobiernos social progresistas serán instancias de representación social más allá de cualquier facción o matiz ideológico. También aquí están los estatutos, compañeras y compañeros. Como militantes, como simpatizantes, cuadros y dirigentes estarán sujetos a estos presentes estatutos. Quiero dar el uso de la palabra a continuación a don Juan Iván Peña Néder por la Coordinación Nacional de las Redes Sociales Progresistas. Maestro Ricardo Aguilar Gordillo, pude haber escrito un párrafo de gracias, pero quiero decirte simplemente gracias, cual corresponde a nuestro estilo republicano y progresista. Gracias, maestro. Gracias, Chiapas.
con una perspectiva diferente a otras fuerzas políticas. Y es diferente porque a nosotros nos preocupa el desarrollo económico, la propiedad privada, la capacidad personal de los mexicanos de poder llegar a un mejor estadio de vida. Voy a hacer una pregunta a esta asamblea y quiero que levanten la mano para que nos demos cuenta de la realidad de México. ¿Cuántos de los presentes son dueños de la casa en que habitan? Levanten la mano, por favor. Les informo a ustedes que 40 millones de jefes y jefas de familia no tienen propiedad privada en México. Y no tienen propiedad privada en México porque no nos hemos dado las reglas para lograrla. Porque a pie de servicios existen los predios suficientes y las capacidades instaladas suficientes para que esos 40 millones de jefas y jefes de familia tengan casa propia y casa digna. Hemos desarrollado proyectos para garantizar que la tierra nacional deje de estar amortizada. En México no hay propiedad privada y por tanto no hay crédito. Y eso se debe a una sola decisión que hemos venido heredando ininterrumpidamente desde los gobiernos de los Borbones, que impidieron que el suelo fuera de la gente y declararon al suelo propiedad del rey. Pasaron revoluciones, pasaron años, pasaron guerras, pasaron independencias, y esa propiedad del rey ahora se dice propiedad de la nación. Pero la propiedad de la nación debe ser entregada en propiedad a los integrantes de la nación. Queremos exigir desde Chiapas que se distribuyan 40 millones de predios para que en todo el país haya propiedad privada. Pregunto a ustedes, ¿están de acuerdo con esta propuesta del partido? Voy de nuevo a preguntar a la asamblea para que ilustremos otro punto crítico de nuestra patética economía. ¿Cuántos de ustedes han solicitado y obtenido un crédito productivo en algún banco? Levanten la mano. En México no hay crédito a la producción. Hay un ridículo y caro crédito al consumo que pusimos en manos de Hong Kong y en manos de España. Ni siquiera la mayoría de los bancos son mexicanos. ¿Ustedes creen que los mexicanos somos capaces de desarrollar banca, sí o no? ¿Por qué entonces tenemos comités de crédito que no nos conocen y no nos valoran? ¿Por qué entonces se han hecho enormes negocios de crédito al consumo, abandonando la posibilidad del desarrollo? Todos lo sabemos y lo sabemos con claridad. Porque la clase política, porque los partidos políticos, porque la oligarquía política cedió a los intereses económicos y traicionó a la gente. Eso va a dejar de suceder a partir de que las redes sociales progresistas ganen el debate. Somos orgullosamente un partido que aloja una importante cantidad de trabajadores de la educación. Y nos duele profundamente que la educación en México no esté vinculada a la productividad. Estudiamos enormes y largas licenciaturas y colgamos ostentosos títulos en las salas de la casa, en los que la mayoría de los titulados que costaron al gobierno una fortuna increíble no pueden trabajar en lo que estudiaron. 7 años para ser médico, 5 para ser abogado, 4 para ser ingeniero, y son taxistas y taqueros. ¿Tendrá lógica este sistema educativo, compañeros? Estamos obligados, a partir del reconocimiento de esta realidad, a vincular la educación a la economía. Estamos obligados a garantizar que se eduque en cuestiones que dejen dinero y a empezar a hablarnos con la verdad. Un título universitario no es un título nobiliario, es el desarrollo de una habilidad para la economía, es el desarrollo de una fuente cultural para el desarrollo personal. Hasta hoy se ha construido en México una mentira sobre otra. Se han sostenido sobre estas mentiras económicas y políticas mitos terribles que nos siguen desde la colonia. Los españoles extrajeron plata y los gobiernos del PRI extrajeron petróleo y nadie produjo ni trabajó para construir en México una economía.
De eso se trata. Se trata de que las redes sociales progresistas primero digan la verdad y segundo, digamos con humildad que no tenemos nada que ofrecerle a la sociedad porque la sociedad va muy adelante de nosotros. Lo que nosotros hacemos es reconocer las verdades que la sociedad ya entiende para tratarlas de transformar en programa. No puede continuar en México habiendo líderes buenos y líderes malos, sexenios positivos, sexenios negativos. Tiene que haber sociedad, tiene que haber ciudadanía y tiene que haber criterio. Por ello, compañeros, estamos hoy en Chiapas. Por ello, compañeros, estamos aquí comprometidos con una idea diversa, con una idea que tiene que ver con causas y no con ideologías. En el siglo XIX había que comprar un paquete completo. O se era de derecha en todo, o se era de izquierda en todo. Y la mala administración de la política en México nos llevó a esta falsa geografía político-electoral. Las redes sociales progresistas estamos por arriba de derechas y de izquierdas, porque están ustedes porque las redes sociales progresistas gobiernen a México. No somos un partido apéndice. No somos un partido satélite, somos un partido con vocación de poder y habremos de acceder a él. ¡Que viva Chiapas y que viva México! Es cuanto. Muchas gracias. ¡Chiapas! 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 Compañeros, ustedes saben de las formalidades del INE. Esta es una asamblea que todos tenemos que estar conscientes porque venimos desde lejos para que tenga legalidad. De nada va a servir el esfuerzo que hicimos si los compañeros, algunos que están en la parte trasera, se han querido retirar. Son pocos, la gran mayoría está aquí, pero ya justamente en 12 minutos, 12, habremos nada más de pasar dos votaciones para que el INE le dé legalidad a esta asamblea. Yo les pido a mis compañeros, los que están allá atrás, que hagan favor de que este esfuerzo para que valga la pena lo coronemos al 100%. Y les pido a los compañeros 10 minutos más para que un aplauso. Para que nos esperemos 10 minutos. Y le podamos dar legalidad a esta asamblea solo con dos temas que vamos a votar y en el momento que votamos concluirá la reunión. Entonces, en 10 minutos eso ocurrirá, por lo tanto les pedimos a los compañeros, los que están atrás, que hagan favor de entrar. Entonces, que no se muevan de sus lugares. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a ver y escuchar un video alusivo a nuestro evento del día de hoy. Histórico, el día que nacen las redes sociales progresistas como partido político nacional. Hoy nos respetan a las redes sociales progresistas. Debemos de mantenernos leales a nuestros principios progresistas y sociales. Somos la nueva fuerza política de la paz, la reconciliación y la solidaridad. Queremos reconformar el Estado, primero para lo económico, crear clase media. Segundo, para en lo político, crear ciudadanía. Y tercero y finalmente, para hacer de México un país orgulloso, poderoso y firme, como merece serlo. Ser progresista en el siglo XXI es asumir dos problemas fundamentales.
porque el siglo XXI es el siglo de la migración y tendremos que hacernos cargo de masas de personas que quieren mejorar su condición de vida y tenemos que hacernos cargo de sus derechos humanos. El siglo XXI también es el siglo de las mujeres. Vamos a ser una clase política que asuma en la austeridad uno de los principales valores de la República. Y jamás cometer el error de darle la espalda a los militantes. Seremos Partido Nacional en enero del 2020 y no queda ninguna duda a través de su participación y a través de su entusiasmo. Era indispensable salvar a la nación y así lo hicimos. Ahora es indispensable construir un nuevo modelo y así lo haremos. Si es voluntad de esta primer convención nacional de las redes sociales progresistas, registrarse como Partido Político Nacional. Compañeras y compañeros, tienen ustedes en su poder este documento que se les entregó. Por favor, tómenlo en la mano derecha. Con esto, el día de hoy vamos a hacer historia. Con la creación de nuestro partido político, en donde las mujeres, los hombres, los campesinos, tendrán más proyectos productivos, en donde los transportistas estarán siempre atendidos, en donde la inclusión a las personas con discapacidad tendrán las puertas abiertas. Amigas y amigos, hoy, con esto que tenemos en la mano, con este poder, vamos todos en unos momentos más a dejar historia en esta primera asamblea estatal de nuestro partido, que en un momento se hará realidad. Las redes sociales progresistas contempla en sus estatutos, en su declaración de principios, en su programa de acción, democracia, que es lo que se necesita. Incluir a todos. Por eso hoy es un día histórico y voy a pedirle de favor para que ya empecemos a calentar motores. Si nos ponemos de pie y levantemos todo la mano derecha con el gafet en donde demostramos nuestra afiliación. Un aplauso para todas y todos ustedes, compañeros. Vamos a tener un pequeño receso de 5 minutos para ya iniciar con el evento y el protocolo que nos pide la ley para que el día de hoy el esfuerzo, el sacrificio de todas y todos ustedes se vea reflejado en este momento. Es que el INE, compañeros, nos pide que a las 12 del día, en punto y falta 5 minutos, tiene que aprobarlo, que porque así es la ley. Entonces nosotros lamentamos mucho eso, pero desde hace más de una hora y media teníamos suficiente quórum, pero bueno, nos piden que ellos dicen que tiene que ser a las 12, entonces falta 5 minutos. Ahí nada más les pedimos a los compañeros. Si ya aguantamos 40 años de tener partidos que han estado en contra de nosotros durante tanto tiempo, aguantemos 5 minutos, compañeros, nada más. 5 minutos, compañeros,
para que podamos dar validez a esta asamblea, para pedirle al INE que nos dé el quórum y les podamos instalar formalmente. Y no va a tardar más que pasar dos votaciones y terminar esta reunión. Por favor, si nos ponen el video en lo que nos da las 12, por favor. Muchas gracias. Es un día histórico, el día que nacen las redes sociales progresistas como partido político nacional. Hoy nos respetan a las redes sociales progresistas. Debemos de mantenernos leales a nuestros principios progresistas y sociales. Somos la nueva fuerza política de la paz, la reconciliación y la solidaridad. Queremos reconformar el Estado, primero para en lo económico, crear clase media. Segundo, para en lo político, crear ciudadanía. Y tercero y finalmente, para hacer de México un país orgulloso, poderoso y firme, como merece serlo. Ser progresista en el siglo XXI es asumir dos problemas fundamentales. Porque el siglo XXI es el siglo de la migración. Y tendremos que hacernos cargo de masas de personas que quieren mejorar su condición de vida y tenemos que hacernos cargo de sus derechos humanos. El siglo XXI también es el siglo de las mujeres. Vamos a ser una clase política que asuma en la austeridad uno de los principales valores de la República. Y jamás cometer el error de darle la espalda a los militantes. Seremos partido nacional en enero del 2020 y no queda ninguna duda a través de su participación y a través de su entusiasmo. Era indispensable salvar a la nación y así lo hicimos. Ahora es indispensable construir un nuevo modelo y así lo haremos. Si es voluntad de esta primer convención nacional de las redes sociales progresistas, registrarse como partido político nacional. Compañeras y compañeros, sí, buenas tardes a todos. El Instituto Nacional Electoral presente para verificar los requisitos para la constitución del partido político Redes Sociales Progresistas. Y habiéndose registrado la afiliación de las personas presentes que presentaron su credencial en cada uno de los equipos de cómputo para ese propósito, y considerando también aquellas personas que se retiraron, tenemos un registro de 3,564 afiliadas, con 314 personas que se retiraron, tenemos 3,251 personas afiliadas presentes. Esta Asamblea Estatal de Redes Sociales Progresistas
es válida y puede proceder. ¡Duro! 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 ¡Duro, compañeros! Voy a cederle la palabra a nuestro presidente de esta asamblea y pedir también la presencia de su secretario, el maestro José Alfredo Ramírez Guzmán. Compañeros de redes sociales progresistas, después de haber tenido el quórum legal para esta asamblea y que nuestra primera asamblea tiene quórum suficiente, por el cual se constituye la primera asamblea con el quórum correspondiente, quiero dejar instalada esta asamblea, siendo las 12 en puntos, 12 del día con un minuto, instalado formalmente esta asamblea, para pasar, los que estén de acuerdo en que quede instalada formalmente esta asamblea, sirvan levantar la mano, por favor. Gracias. Después de esto, pongo a someter y consideración y a aprobar, en su caso, los documentos básicos del partido que constituyen la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos, que ustedes lo han leído. Los que estén de acuerdo en esos tres documentos para pasarlos a votación, sírvanse levantar la mano. Gracias, compañeros. ¿Alguien en contra? Nadie. Por unanimidad se da por aprobado. Gracias, compañeros. Por otro lado, nombraremos a nuestros delegados nacionales y suplentes, delegados nacionales propietarios que asistirán a la Asamblea Nacional. Un servidor, Alicia Costa Contreras, ¿qué pasa por aquí? Israel Alonso, Cristina Durán, José Alfredo Ramírez, Alberto Mancilla, José Alonso Méndez, Roberto Eduardo Grajales, Giovanni Arturo Rosales, Héctor Nango, Miguel Alejandro Carrillo, Óscar Alberto Santiago Villanueva, José Alfredo Moreno Ruiz, Limber Gordillo y Aurelián Humberto Lara, favor de, ya estando aquí presentes, más los suplentes, que, aunque no hay lugar aquí, pero lo vamos a dar a conocer, Jorge Octavio Zavala, Carlos Francisco González, Efrén Luna Gómez, Daniel Alejandro Torres, Benigno Hernández, Porfirio Gamaliel, Daniel Alejandro López, Fabián Alejandro Urbina, David Vera, Roberto Centeno de la Cruz, Gerardo Cruz Jiménez, Hernán Gómez, Carlos Alfredo Rojas Orantes, José Roberto Álvarez Márquez y Mauricio de Jesús Marina Macías. Los compañeros que están aquí son los propuestos para asistir a la Asamblea Nacional. Solicito a esta soberanía, si están de acuerdo para esta planilla de unidad, que asistan a la Asamblea Nacional, sírvanse levantar la mano. Gracias, compañeros. ¿Alguien en contra? Unanimidad. Gracias. Queda aprobado, señores autoridades de las autoridades del INE, los dos temas correspondientes de esta orden del día. Pasamos al punto siguiente, que es el canto a Chiapas. Le pedimos, por favor, ponerse de pie, compañeros. Chiapas le va.
A continuación, cedemos la palabra al maestro José Alfredo Ramírez Guzmán para la clausura de este importante evento. Buenas tardes, señoras y señores. Miembros del Comité Nacional que hoy nos acompañan, invitados especiales, les pido de favor ponerse de pie nuevamente. Les voy a robar 30 segundos para clausurar. Sin duda me siento muy emocionado de estar ante tantos miles de hombres, mujeres y jóvenes de todas las edades, de todas las religiones, de todas las visiones, que venimos hoy a darle una ruta certera que legitime, que unifique, que construya, y ante las exigencias de esta sociedad, frente a los cambios de este país, tenemos todos un gran reto que cumplir. Cumplir cabalmente con nuestra palabra. Por ello, compañeros y compañeras, tengan por seguro que nosotros, como Partido Político Nacional, vamos a responder a las necesidades. Y por eso me siento tan emocionado de clausurar este grandioso evento. Y siendo las 12 horas con 3 minutos del día 23 de marzo del 2019, damos por clausurados estos trabajos. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a esta nueva organización. Regrese con bien y muchas gracias. ¡Habemos partido en Chiapas y en México! ¡Un aplauso, compañeras y compañeros! ¡RSP! 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 ¡Levanten, por favor, las banderitas! ¡La foto del recuerdo! Compañeras y compañeros, muchísimas gracias por asistir a este importante evento. Queremos agradecer y les pedimos a los choferes, a los amigos que traen todos sus vehículos que van a regresar, que se vayan con cuidado y que regresen a cada uno de los rincones de Chiapas. Por favor, a todos los amigos, que tengan mucho cuidado para regresar. Que Dios los bendiga. Piden saludar a don Ángel Hernández Mesa, que trae la representación de don David Banda. Muchas gracias, de Texas Juárez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, nos informan que la salida es en la parte de enfrente y la parte trasera de ustedes. Por favor, la salida es de este lado. Por favor.
Por favor, de una manera ordenada, sin empujar. Vamos saliendo en la parte de enfrente. Con mucho cuidado al conducir sus autos afuera. Por favor. Se cierra el audio. Muchísimas gracias.